Iniciados el pasado 21 de abril, los 18 operativos que se han realizado hasta la fecha en diferentes puntos de la ciudad a automovilistas que prestan el servicio de transporte público, ha dejado un saldo de 230 vehículos asegurados por circular de manera irregular, según señaló el subdirector de Valles Centrales de la Policía Estatal Vial, Enrique Cruz García. Desde el crucero de la Experimental, el elemento de seguridad informó que los vidrios polarizados irrumpen la visibilidad, por lo que se les exhorta a los automovilistas a retirarlos, donde además se les revisa la documentación vigente como la póliza de seguro, placas, tarjeta de circulación y licencia de conducir. Vehículos que prestan el servicio público sin la autorización correspondiente, como es placas y permisos para hacerlo. Así también los vehículos que traigan cristales polarizados, medallones polarizados, los parabrisas que obstruyan la visibilidad a los conductores, porque esa obstrucción de visuación hacia los conductores pueden provocar accidentes de tránsito, y por eso estamos implementando este tipo de operativos. Hoy se está llevando un registro para que los que reincidan en la otra vuelta o el otro operativo se sancionará como corresponde. Vehículos asegurados llevamos más de 100, el día de hoy nada más 2. Pero en el transcurso del día 21 del mes pasado, empezamos a los aseguramientos de vehículos. Tenemos más de 100 vehículos irregulares que se encuentran en los corralones de la dirección de la Policía Vial. Respecto a los operativos para evitar arrancones, señaló que se están realizando de manera frecuente para evitar los accidentes automovilísticos. Hay una coordinación con la Policía Municipal, Policía Estatal y Policía Vial Municipal para impedir, prevenir alguna comisión de un delito con respecto a los arrancones, porque como nos damos cuenta, en algunos otros lugares han fallecido personas, han salido personas lesionadas. Entonces, medida de prevención, como decía ahorita, a la prevención del delito, se está previniendo para que no se efectúan esos arrancones clandestinos que hay, porque en sí no hay ningún permiso de alguna autoridad para hacer estos eventos. Acá en Plaza del Valle y en Plaza Oaxaca, son esos dos lugares donde se reúnen los jóvenes a hacer sus competencias. A veces se desplazan acá por la Experimental o se van allá a Ciudad Administrativa, y también tenemos vigilancia en esas zonas. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.